¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de Imas Televisión en este miércoles 19 de enero de 2022, día de Ciudad Real. En la inauguración de la Feria Internacional del Turismo 2022, se lo contamos enseguida, titulares, y comenzamos. Manifestación en Ciudad Real capital de los trabajadores de ayuda a domicilio. Junta de Gobierno local de la ciudad de Puerto Llano. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, participa en la inauguración de Fitur 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de Imas Televisión en este miércoles 19 de enero de 2022 con una manifestación, la que tuvo lugar a primera hora de la mañana de este miércoles en la capital de la provincia de los trabajadores de ayuda a domicilio. Las personas, casi todas mujeres, que prestan el servicio de ayuda a domicilio a través de empresas privadas en la provincia de Ciudad Real, secundan por tercer día consecutivo de forma unánime los paros de una hora convocados durante toda la semana para reivindicar su convenio colectivo. Durante lunes y martes se concentraron durante esos paros frente a los ayuntamientos de sus respectivas localidades que tienen externalizado este servicio: Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Daimiel, Miguel Turra, Villarrubia de los Ojos, Torralba de Calatrava, Argamasía de Calatrava, Almagro y Arroba de los Montes. Sin embargo, la patronal y las empresas a las que representan continúan sin dar señales de vida. Por ello, las trabajadoras y sus sindicatos decidieron incrementar la presión y en la mañana de este miércoles se manifestaron por las calles de Ciudad Real capital para finalizar la marcha ante la sede de la contrata adjudicataria del servicio en la capital de la provincia. El precio hora de lo que aporta la Junta es el mismo para toda la región. Para toda Albacete, Cuenca, Ciudad Real, las cinco provincias. Por lo tanto, por eso yo he insistido en aclarar que las reglas del juego se conocen en los concursos. Cada concurso sale con el convenio de aplicación, por lo tanto, tiene valorado el coste salarial de las trabajadoras en cada provincia. Entonces, que no vengan utilizando ahora que la Junta, el precio que paga, es igual para toda Castilla-La Mancha. En nuestras provincias no hay este problema. Las personas de ayuda a domicilio son trabajadoras que han estado en pandemia en primera línea. Cuando todos estábamos en nuestras casas protegiéndonos del virus, estas trabajadoras estaban atendiendo a nuestras personas dependientes, apenas sin EPIs, muchas de ellas con bolsas de basura. Entonces no se merecen estas condiciones y que la patronal se levante de la mesa del convenio sin ningún tipo de explicación. Yo quiero dejar claro dos cosas. Primero, que la UGT va a estar aquí defendiendo los derechos de estas trabajadoras porque nos consideramos que son trabajadoras esenciales y que no se merecen pasar por esta situación. Y segundo, no vamos a permitir que la patronal, que las declaraciones que ha hecho últimamente, eche balones fuera, quiera culpabilizar a la Junta de Comunidades de que esta situación esté así, porque cuando ellos aceptan entrar en un negocio, saben cuáles son las reglas de juego, sabían perfectamente cuál era el precio de la hora de ayuda a domicilio y aún así han participado desde el año 2013 en este tipo de concursos. Huelga convocada ante la postura intransigente y avariciosa de una patronal que pretende maximizar los beneficios a costa del trabajo de unas personas que lo dan todo por cuidar a nuestros mayores y que ha sido reconocida su labor durante esta pandemia. Por ello, es hora de que esta patronal se siente a negociar un convenio y atender las reivindicaciones, las justas reivindicaciones planteadas por Comisiones y UGT. Y si no lo hace de forma voluntaria, que la Junta de Comunidades le obligue a hacerlo. Quisiera también recordar que desde Izquierda Unida llevamos años pidiendo que este servicio se remunicipalice y se preste directamente desde los ayuntamientos para evitar estas situaciones y para que las trabajadoras que prestan el servicio tengan una remuneración y condiciones de trabajo justas. Por eso deben de saber que las puertas de los grupos municipales de Izquierda Unida, Unidas Podemos, están abiertas para atender estas justas reivindicaciones. Nos vamos ahora hasta Puerto Llano, porque en la mañana de este miércoles hubo reunión de la Junta de Gobierno local. Tras ella hubo comparecencia de prensa para informar de esos acuerdos.
Como todos los miércoles, la portavoz de gobierno local, Ana Carmona, informó sobre las licencias de obra concedidas por un total de 53.306 euros y las sanciones a dos locales nocturnos por admisión de menores que suman un total de 1.800 euros. En cuanto a la violación de ordenanzas públicas, la portavoz quiso resaltar que las sanciones tienen un fin disuasorio para lograr el respeto de la convivencia. Concretamente una o la primera es de 750 euros, es una infracción considerada grave porque un vecino pues estaba miccionando en un árbol en presencia de muchos viandantes y menores. También es una denuncia de la policía local. Otra de las denuncias es de 200 euros, también a un particular, esta sí como calificado como una infracción leve, conforme a la ordenanza municipal de vivienda por encontrarse consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, también, como les decía, una denuncia de la policía local. Otra también es a otro vecino de la localidad, también de 200 euros, por la misma cuestión que acabo de decir antes, por beber, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Por otro lado, destacó el próximo inicio de las obras enmarcadas dentro del plan EDUCI del Parque La Rincona. Tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, compareció en rueda de prensa este miércoles para informar de los acuerdos de esa reunión. Con el doble de incidencia acumulada en estos momentos y más del doble de casos, Castilla-La Mancha registra un tercio de las UCIs que hace un año y la mitad de las camas COVID. Por tanto, es verdad que la vacuna está haciendo efecto, está sirviendo de mucho, está siendo pues nuestra tabla de tranquilidad y de estabilidad, y tenemos que seguir en esta estrategia, de manera que en la última semana se han administrado 81.000 dosis en los últimos 7 días, 77.000 de ellas han sido de recuerdo, tercera dosis en la mayoría de los casos, y 24.314 han sido dosis pediátricas, que nos permite tener vacunadas a 75.000 niñas y niños de entre 5 y 11 años, lo que es más de la mitad ya de la población infantil, el 51%, nos encontramos 6 puntos por encima de la media nacional. Ayer aprobamos en Consejo de Gobierno una subvención en especie para administrar o suministrar, mejor dicho, 65.000 test de antígenos a todos los centros sociosanitarios que atienden a personas mayores, también a servicios, aunque no sean centros, que atienden a personas mayores y también a los centros que atienden a personas con discapacidad para que sea más fácil el diagnóstico y, en cualquier caso, ese forma parte de la estrategia y del esfuerzo que hacemos permanentemente por proteger especialmente a la población más vulnerable. Ayer aprobamos la creación de la quinta Academia de Castilla-La Mancha. Se trata de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de la región, que se convierte, como les digo, en la quinta academia tras la creación de la Academia de Gastronomía y Medicina al amparo de la Ley 2/2019 de Academias de Castilla-La Mancha y las existentes de manera histórica, como eran la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y la Real Academia Conquense de Artes y Letras. Lo que hacemos con esta decisión, con la creación de la Quinta Academia de Castilla-La Mancha, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, es reconocer su valor como instrumento de participación de la sociedad civil en la vida cultural de la región y favorecer y fomentar sus actividades. Hemos comenzado el año acometiendo un nuevo impulso en materia de infraestructuras educativas, sin prisa pero sin pausa, ya que hemos licitado nada más y nada menos que más de 20 millones de euros para 21 obras en materia de mejora, rehabilitación, ampliación y modernización de centros educativos, porque no nos podemos dormir en los laureles para poder ejecutar el plan de infraestructuras educativas más ambiciosas que hemos tenido en Castilla-La Mancha, el plan que tiene horizonte 2019-2023, dotado con 198 millones de euros, de los cuales ya hemos ejecutado 125 millones de euros y más de 1.000 infraestructuras educativas o actuaciones de diversa índole, en definitiva, obras de mejora de los centros educativos donde estudian nuestros hijos e hijas. Para 2022 tenemos previsto ejecutar 73 millones de euros en 171 actuaciones de este plan, que es un plan que está vivo y diseñado también para responder a las necesidades que se puedan suscitar. Pues bien, de esos 73 millones de euros,
Ya en enero vamos a licitar prácticamente un 30% del presupuesto global para todo el año, porque tenemos mucho interés en impulsar la mejora y la modernización de las infraestructuras educativas. A lo largo del año pasado invertimos 92 millones de euros, 125 desde el año 2019, 73 millones previstos para este año. En definitiva, cuando lleguemos a 2023, habremos invertido prácticamente 200 millones de euros en la mejora de nuestros centros escolares y de nuestros institutos. Vamos a un magnífico ritmo. El mes de enero es sinónimo de la Feria Internacional del Turismo. Tras un año en el que no fue presencial, vuelve al 75% la Feria Internacional del Turismo, en la que Castilla-La Mancha tiene su stand. Para este día de inauguración, Ciudad Real y su provincia fueron los protagonistas. El presidente de Castilla-La Mancha se refirió al cambio que se produjo en el turismo de Castilla-La Mancha en estos últimos 40 años. Muchos de los indicadores turísticos se han multiplicado por 40, que es una casualidad, por 40. Empezamos contando los turistas hace 40 años por miles, hoy los contamos por millones. Y esto es algo que pasa en la región, que pasa en España. Yo me comprometí a que siempre en el ámbito del turismo iba, en todas las políticas de turismo iban a crecer por encima de lo que creciera el presupuesto. Este año, este no es un compromiso cumplido, es mucho más que cumplido. Porque este año vamos a batir récord presupuestario de toda la historia de la comunidad autónoma. 100 millones, prácticamente 100 millones de euros en la gestión turística de la comunidad autónoma. Créanme que estamos hablando de mucho, de mucho. Y lo estamos haciendo sabiendo que hay prioridades como la salud o como la educación que no se pueden desatender y que requieren urgencias. Pero esto es pensar en hoy y pensar también en mañana y en pasado mañana. Nosotros fuimos pioneros del turismo para las personas mayores, vamos a recuperarlo, ahora mismo sale ya la convocatoria para 5.000 plazas, que el año que viene serán de 10.000 para turismo social, junto con termalismo o con turismo activo. Estamos hablando de miles y miles de personas mayores, que además han sufrido como nadie y son Diana como nadie, que van a poder contribuir solamente ya con su presencia, además a normalizar y a dar un baño de autoestima colectiva a la comunidad autónoma. En su intervención, el jefe del Ejecutivo Regional aprovechó el marco para mostrar su opinión sobre la reforma laboral planteada por el Gobierno Nacional. Bueno, yo, como bien saben, refiero siempre a los apoyos en partidos que creen constitucionalmente en España. No todo el mundo que habla de España cree en la Constitución, pero digo los que constitucionalmente creen en España, de aquellos que la quieren romper. A estas alturas, es decir, el Estado es muy difícil que lo defiendan aquellos que quieren acabar con él, pero dicho esto, yo estoy convencido de que finalmente saldrá adelante la reforma laboral. Es más, si no nos dejamos perder por dimes y diretes, lo verdaderamente importante es que se trata de una reforma laboral, no de una revolución laboral. Los que quieren revolución laboral no lo han conseguido y los que querían que no cambiara nada tampoco lo han conseguido. En ese punto medio es donde yo creo que está la virtud. Este miércoles tuvo lugar una nueva edición de la Tertulia Ciudadana, moderada por Julián Camacho. Presentación de una nueva edición del Cross del Chorizo de Puerto Llano. Presentación de las rutas senderistas de Ciudad Real Capital. Antes de continuar con la información en los servicios informativos de Más Televisión, les recordamos cuál es la pregunta de la semana. Tal y conforme ocurre en países como Francia, Grecia, Dinamarca, Australia, Alemania o Italia, ¿debería ser obligatoria la vacunación contra la COVID en España? Respondan a los periodistas de Más Televisión, que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Es miércoles y ya saben que cada miércoles es sinónimo en IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano de una nueva edición de la Tertulia Ciudadana moderada por Julián Camacho. Una tertulia ciudadana que tuvo dos temas principales. El primero de ellos, la polémica que ya lleva varias semanas de esas declaraciones de Alberto Garzón, el ministro de Consumo, sobre las macrogranjas. Después,
pues un tema de actualidad en la sociedad y ese trato humano que están dejando de tener algunos bancos para personas mayores que no saben utilizar estos modélicos y modernos smartphones para utilizar sus cuentas bancarias. Una, ya saben, tertulia ciudadana que pueden ver íntegramente en el canal de YouTube de IMAS Televisión y que fue moderada una vez más por Julián Camacho. Porque después indudablemente se aprovechan las palabras que dicen fuera. Global Caja patrocina los deportes. Nosotros continuamos y nos vamos a deportes. ¿Por qué? Porque este miércoles se presentó una nueva edición del Cross del Chorizo de Puerto Llano, uno de los cross más emblemáticos de la provincia y de la región. El cross más antiguo de Castilla-La Mancha celebra su edición 56 de manera presencial y con todas las medidas de seguridad. Así lo informó Jesús Caballero Buendía, concejal de Festejos y Deportes. Hay que dar el valor que merece este cross, el cross más antiguo de Castilla-La Mancha, y si añadimos que se realiza de manera ininterrumpida el cross más antiguo, de los más antiguos de España, y que sale de nuevo adelante, como no puede ser de otra manera, de manera presencial. El año pasado recordar que tuvimos que innovar a través de Deporte Base, a través del Patronato Municipal de Deportes, una manera de volver a correr porque entendíamos que el chorizo, esta carrera, es mucho más que una carrera, es un evento social, es algo que va dentro de la identidad de cualquier puertollanero y significaba emocionalmente mucho para nosotros el no perderlo. Creo que en momentos tan difíciles como los que hemos pasado, fue muy importante el hacerla semipresencial el año pasado y volver a hacerlo con las características casi normales dentro de la normalidad que estamos viviendo este próximo domingo. El concejal ha explicado la mecánica del evento, siempre bajo las medidas de seguridad exigidas y resaltando en todo momento la organización del Patronato de Deportes y de la empresa Deporte Base. También aprovechó la oportunidad de agradecer la colaboración de la Diputación Provincial, Protección Civil y de diversas empresas. Esta edición, que pretende ser un evento familiar y social, tiene la particularidad de celebrarse el 23 de enero, mismo día de la celebración del Día del Chorizo en Puerto Llano. Es, podemos decir, casi histórico, porque coincide por primera vez, al menos desde que yo soy concejal de deportes, y el aquí presente, ahora presenta, creo que os suena, me dice de que Deporte Base gestiona las escuelas municipales de Puerto Llano, la primera vez que el Día del Chorizo cae en el Cross del Chorizo. Así que creo que es un día importante para la ciudad, para los que corran y para los que no corran. Es un evento social, un sitio magnífico, el circuito del Pozo Norte, para ir a disfrutar con la familia, para comer un chorizo, para agarrar sitio para comer chorizo, sentarte en una piedra y ver cómo los pequeños juegan, disfrutan o corren la carrera, que al fin y al cabo es la mera excusa para disfrutar de un día en familia aquí en Puerto Llano. En la mañana de este miércoles continuamos con deportes. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real Capital, Antonio Gallego, presentó las nuevas rutas senderistas de la capital de la provincia en el Salón de Plenos del consistorio de la capital de la provincia. Unas rutas senderistas destinadas para todas las dificultades y para todas las edades de los vecinos de la capital de la provincia. Venimos a presentar las rutas senderistas para esta temporada, para este año 2022. Un total de 11 rutas senderistas, si no recuerdo mal, es una al mes, quitando el mes de julio, que bueno, pues por motivos climatológicos, quizá el mes de julio es más complicado y por eso no se hace ruta, pero tenemos una cada mes para dar una oferta muy completa de actividad física y de ocio al aire libre y en espacios naturales de nuestra provincia y algunas fuera de nuestra provincia. Yo quiero destacar el compromiso que tiene Ciudad Real Deporte, que tiene nuestro Patronato Municipal de Deportes con lo que es el ocio deportivo y el ocio que tiene que ver con la actividad física y el deporte en búsqueda de una vida más saludable y sobre todo de llevarla a toda la ciudadanía, de llevarla a todas las edades y a todos los estratos de la sociedad. Entendemos desde el Ayuntamiento de Ciudad Real que este trabajo tiene que ser activo y para todas las personas y los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En este caso, las rutas senderistas tienen un precio único por ruta de 10 euros
y las inscripciones se van haciendo según va llegando la ruta, pues unas semanas antes se van haciendo aquí en el Patronato Municipal de Deportes. Hemos intentado buscar una oferta variada en la que, bueno, pues no se repitan rutas respecto a otros años y buscando destinos interesantes en los alrededores. Sobre todo hemos intentado primar la provincia de Ciudad Real y algunas nos hemos ido a espacios naturales que hay a una distancia más o menos manejable en lo que es una actividad de un solo día. Nosotros como empresa siempre primamos que nuestras actividades sean unas actividades deportivas, de senderismo al aire libre, pero primamos mucho el entorno al que vamos. No son actividades simplemente en las que vamos a recorrer un espacio, una distancia, nos lleva de un punto a otro, sino que nosotros primamos siempre mucho lo que hay en torno al recorrido. E intentamos que nuestras rutas sean rutas educativas, rutas con contenido en que la gente aprenda a disfrutar del medio natural, del patrimonio natural, del patrimonio cultural que te vas encontrando a lo largo de todas ellas. Global Caja patrocina los deportes. Les ampliamos ahora la información en Más Televisión en nuestro formato de breves. La Guardia Civil ha recuperado importantes documentos históricos de la mina de Almadén que iban a ser vendidos por 152.000 euros. Los agentes de la Guardia Civil recibieron una denuncia en la que una persona habría sido víctima de una estafa de documentos antiguos heredados y relacionados con la mina de Almadén. El denunciante localizó sus documentos en una conocida página de antigüedades donde se vendían sin su consentimiento. Después de la investigación, los documentos fueron localizados en las localidades del Montijo en Badajoz y Murta. En Granada. El escritor Fran López Castillo podría ser uno más entre los miles y miles de escritores que hay en Internet, pero que no se engañe nadie, es un caso único y revolucionario en el mundo de la literatura. Su libro, Perdona, tienes fuego, acaba de alcanzar su edición número 23. El secreto de alcanzar 20.000 ejemplares vendidos fuera de librerías y de formatos digitales, según el mismo autor, se debe a la autoformación constante, al marketing, las horas de trabajo y vender el mismo los libros. Sus libros solo pueden obtenerse a través de su web, sin intermediarios. Un trabajador de la construcción de 45 años ha fallecido este miércoles en Poblete tras caer de un andamio de 5 metros de altura, según han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 9:16 horas en la calle Pinos, hasta donde se han trasladado los medios sanitarios, entre ellos una UBI, que no pudieron hacer nada por salvar su vida. Y vamos ahora con la que es la foto del día en Más Televisión en este miércoles 19 de enero de 2022. Pues el frío se hizo notar en esta foto que protagoniza la sección del día en este miércoles 19 de enero, las viñas heladas. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de Más Televisión, se tienen que dirigir al correo electrónico fotos@imastv.es. Ya saben que de lunes a domingo tienen una cita con el mejor cine de la historia, sin cortes de publicidad, a partir de las 22 horas en Cine y Más, en Más Televisión. Para este miércoles 19 de enero de 2022, la película elegida es El Cuervo. Tras esa película, de nuevo, el programa habitual de Más Televisión que estrenamos durante esta semana, de lunes a jueves, Tony Rovira y tú. Nosotros volveremos a estar con ustedes en los servicios informativos de Más Televisión este jueves 20 de enero de 2022 a partir de las 7:30 de la tarde para contarles la actualidad de la provincia y de la región. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Les dejamos con la predicción del tiempo. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.